Bienvenidos a este resumen informativo. Soy Jessica Soto Huerta. Quiero invitarlos a revisar el trabajo legislativo desarrollado por nuestros senadores durante el mes de septiembre de este año 2012. Un trabajo desarrollado tanto en las comisiones que integran nuestros legisladores como también en la sala de sesiones ubicada en el Congreso Nacional en Valparaíso. Pasamos a revisar inmediatamente los titulares de este resumen informativo mensual de septiembre. Sala del Senado aprobó proyecto de ley que perfecciona legislación tributaria y financia la reforma educacional. Legisladores despacharon proyecto que fortalece carácter variable de impuesto específico sobre los combustibles de uso vehicular a objeto de reducir el impacto de alzas en los precios de dichos combustibles. Comisión de Trabajo y Previsión Social despachó proyecto de ley sobre condiciones de retiro de funcionarios públicos con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, que reconoce pagos y otros beneficios. Legislador Jaime Orpi se refirió a proyecto de ley que establece una carretera eléctrica presentado por el Ejecutivo. Presidente del Senado recibió visita protocolar del secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, para analizar el desarrollo político-social de Chile y de los países americanos. Ahí estaban los titulares de este resumen informativo correspondiente al mes de septiembre del año 2012. Hace unos días, el presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó la ley que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional. Veamos qué es lo que ocurrió durante este noveno mes del año 2012 en el trabajo desarrollado en la sala de sesiones con respecto a esta normativa. Con 31 votos a favor, 3 en contra y una abstención, la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias surgidas sobre el proyecto de ley que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional. Cabe consignar que antes de llegar al hemiciclo, el informe con la propuesta de acuerdo de la instancia compuesta por senadores y diputados fue aprobado por la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados por 76 votos a favor, 29 en contra y 5 abstenciones. En lo fundamental, la propuesta acordada en la Comisión Mixta de Hacienda plantea el alza del impuesto de primera categoría a las empresas, la disminución del tributo a las personas concentrada en los tramos con ingresos entre 535.000 y en los 2.779.000 pesos, la reducción del tributo de timbres y estampillas y la reliquidación de los impuestos de segunda categoría. Asimismo, precisa el crédito contra el impuesto global complementario por gastos presuntos en educación de hasta 100.000 pesos por hijo para familias con tope de ingreso de 66 unidades de fomento mensuales, sin distinción de establecimiento, el aumento del impuesto al tabaco y la entrega en una cuota de un bono a propietarios de taxis y colectivos para mitigar el impacto de las alzas en los precios de los combustibles. Finalmente se acordó la creación por ley permanente de un fondo de educación de 4.000 millones de dólares, mientras que el protocolo de acuerdo suscrito por parlamentarios y el gobierno contiene el compromiso para una inyección adicional de 34 millones de la moneda estadounidense en el Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Educacional Municipal, FAGEM, de forma anual. El envío dentro de los próximos 60 días de una iniciativa para promover el registro de capitales no declarados en el exterior y la presentación de una medida legal para promover el uso de la factura electrónica. Durante el debate, el senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, aseguró que si bien el proyecto no satisface completamente, hay que avanzar hacia una sociedad más justa y hacia una mayor equidad, agregando que la mayoría espera que haya un diálogo y se produzcan avances para allegar recursos en educación pública. En tanto, el legislador José Antonio Gómez justificó su voto en contra, señalando que hay una serie de compromisos incumplidos. A su juicio, el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta no es suficiente ni favorable para la educación pública y precisó que tampoco favorece a la clase media porque las rebajas tributarias para quienes ganan 600.000 pesos al mes solo serán de 31.000 pesos al año versus los 873.000 pesos para quienes ganan 5 millones de pesos al mes. Visión distinta tuvo el senador de Renovación Nacional, Baldo Procuriza, quien junto con felicitar a los ministros y miembros de la Comisión Mixta, dijo que con el acuerdo todos ganan porque se da un gran paso para avanzar hacia una educación más justa y se otorga alivio a la clase media. Por su parte, el legislador Ignacio Huócar afirmó que pese a las dudas y reparos, el acuerdo logrado es bueno, pese a las falencias del proyecto, porque resume una discusión de 5 meses. Además, indicó que la gente insta a la clase política a lograr acuerdos y en ese sentido, la iniciativa es un paso y es un progreso en relación al texto original.
Mientras que el senador de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei Ruiz Tagle, aludió al proceso de tramitación que tuvo esta iniciativa y las diversas modificaciones que recibió. El legislador por la región de Los Ríos mencionó que la disponibilidad del gobierno para acceder a cambios en los beneficios tributarios para los altos ingresos fue fundamental y valoró que en la recta final se hayan flexibilizado en 2 o 3 puntos que hasta hace pocas horas parecían intransables. Por su parte, el legislador de Renovación Nacional, José García Ruminot, recalcó que lo importante es encontrar puntos de encuentro para sacar adelante leyes que mejoran la situación del país. No obstante, indicó que, tal como en gobiernos anteriores, la reforma propuesta por el Ejecutivo contenía rebajas a las tasas marginales y subía el de las empresas. Asimismo, lamentó las críticas al crédito tributario por presunción de gasto en educación, porque va, a su juicio, en beneficio de la clase media y lo comparó con el beneficio tributario por intereses de créditos hipotecarios. El senador Sainz Zabaj manifestó su agrado por el acuerdo alcanzado en la comisión mixta, ya que se obtuvieron nuevos recursos que irán a educación, beneficios para la clase media y a la vez se apunta a mantener los equilibrios. En tanto, el legislador por la región de Valparaíso, Francisco Chaguán, manifestó que esta es la segunda reforma tributaria más importante de los últimos 20 años y valoró que el gobierno haya puesto sobre la mesa un fondo de educación de 4.000 millones de dólares y las medidas para fortalecer la educación pública. Mientras que la senadora de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, destacó que la propuesta de la mixta resuelve las diferencias con una solución realista, a su juicio, aunque recalcó que el proyecto no es suficiente a pesar de que constituye un paso para mejorar la recaudación fiscal. Desde la Unión Demócrata Independiente, en tanto, la legisladora Ena von Baer destacó los consensos alcanzados, ya que el acuerdo es parte de la democracia y es lo que los ciudadanos agradecen. La senadora por la región metropolitana precisó que el problema es cuando no se puede llegar a acuerdos, entrampando de esta manera cualquier iniciativa. El legislador independiente por la región de Magallanes y la Antártica chilena, Carlos Bianchi, calificó esta reforma solo como un avance y, aunque destacó algunos aspectos positivos, recalcó que lo que el país exige es también consecuencia de la clase política. El senador sostuvo que no es correcto decir que se incorporarán 4.000 millones de dólares a la educación porque será solo a partir del año 2014 y responderán solo a los intereses que reporte dicho fondo. A su turno, el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, mencionó que nunca tuvo expectativas sobre que esta reforma pudiera interpretar a su sector político y dijo que fue producto de las movilizaciones estudiantiles. Asimismo, insistió en la necesidad del pronto envío del proyecto de ley relativo a la repatriación de capitales y expresó su esperanza de que el FAGEM se distribuya entre los municipios sin responder a criterios políticos. Y en esta línea, el legislador del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, si bien destacó el trabajo de los parlamentarios de la Comisión Mixta, explicó que a su juicio, detrás de esta propuesta tributaria no hay una política pública, sino más bien elementos dispersos. Por su parte, el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, refutó las críticas hacia el ministro de Educación, Harald Beyer, ya que siempre los procesos tributarios han estado a cargo del Ministerio de Hacienda. Asimismo, agradeció a los parlamentarios de la Concertación que permitieron ir a la Comisión Mixta para alcanzar un acuerdo, porque eso es bueno para el país, y recalcó que como legisladores de la Alianza también generaron las condiciones para que ello ocurriera. El legislador Jorge Pizarro opinó que para enfrentar una reforma a la educación se requieren del orden de los 4.000 a 5.000 millones de dólares y en ese sentido consideró insuficiente la propuesta, aunque reconoció que se avanza en la línea correcta de allegar más recursos. La senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, recordó que en la propuesta original era imposible votar a favor de rebajas tributarias para los altos ingresos, considerando, por ejemplo, el, a su juicio, exiguo reajuste que recibió el sueldo mínimo. Además, reconoció que fueron los jóvenes los que pusieron el tema central de la educación. El legislador de la Unión Demócrata Independiente, Jovino Novoa, sostuvo que la discusión previa se centró en temas donde los ingresos no eran lo más importante, agregando que el crédito tributario para gastos en educación no representaba un monto de más de 150 millones de dólares. Asimismo, aclaró que pese a dar su aprobación al proyecto, esto no significa dar por sentado que cada vez que surge una necesidad, la solución sea el aumento de los impuestos. Mientras que la senadora Jimena Rincón aclaró que este es solo un perfeccionamiento tributario porque la reforma de fondo quedó pendiente para un próximo gobierno. La legisladora por la región del Maule precisó que aprobaron la propuesta de la mixta no por lucimientos personales, sino que pensando en que es una base y que si no se llegaba a acuerdo, el costo lo pagarían las familias que no tendrían solución a sus problemas en educación.
El legislador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, destacó que se haya extendido el crédito tributario para los gastos en educación, de modo que el incentivo que se creaba para sacar a los estudiantes de la educación municipal quedó anulado. Asimismo, anticipó que la próxima discusión tributaria estará centrada en el pago de impuestos sobre utilidades distribuidas y no devengadas que hacen las grandes empresas, ya que el solo impulsar ese cambio significará más de 4.000 millones de dólares. Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente, Alejandro García Huidobro, defendió la decisión de haber llevado el proyecto a una comisión mixta, porque el ambiente de polarización, a su juicio, no era bueno y la educación necesita de recursos para tener una mejor calidad. En tanto, el legislador Patricio Walker, si bien indicó que era partidario de una reforma más ambiciosa, valoró la disposición de llegar más recursos a la educación. El senador por la región de Aysén manifestó que es partidario de un sistema de educación mixto, agregando que para ello tiene que existir un pilar de educación pública fuerte. Mientras que el senador por la región de la Araucanía, Eugenio Tuma, aseguró que el modelo o sociedad que lo representa tiene que ver con apoyar a las familias y darles mejores condiciones e igualdad de oportunidades. Por eso dejó constancia de sus dudas sobre si los recursos que se van a gastar incidirán en una mejora a la calidad de la educación. Finalmente, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, destacó que el acuerdo logrado contribuye al buen clima y que si bien esta es una buena reforma que recaudará más que las anteriores desde el año 90, entiende que había personas con más expectativas. De esta manera entonces, el proyecto de ley que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional quedó en condiciones de ser promulgado por el Ejecutivo para luego poder convertirse en ley de la República. Los invitamos a revisar las opiniones de nuestros legisladores tras la promulgación por parte del Ejecutivo de la normativa que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional. Aquí está. La senadora Jimena Rincón, integrante de la Comisión de Hacienda, afirmó que espera que la promulgación de la ley que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional contribuya a generar una discusión del erario nacional correspondiente al próximo año, centrada en la educación, salud y en las necesidades de las regiones de Chile. Cabe consignar que la normativa promulgada por el presidente de la República, Sebastián Piñera, considera un alza del impuesto de primera categoría a las empresas a 20% y la disminución del tributo a las personas en los tramos con ingresos entre 535 mil y los 2.779.000 pesos. La llamada reforma tributaria se aprobó el pasado 4 de septiembre en su último trámite legislativo, luego que el gobierno lograra un acuerdo con los parlamentarios de la oposición. Es así como, tras conocer la promulgación de mencionada ley, la legisladora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, precisó que espera que este perfeccionamiento tributario se traduzca en una discusión presupuestaria en la que el componente clave sea la educación, entre otros temas. Lo que esperamos es que este perfeccionamiento se traduzca en una discusión presupuestaria donde un componente clave sea la educación. Y en el caso de quien habla, quizás por mi condición de mujer de región y mujer, con un acento importante en la educación preescolar y en lo que pasa en regiones. Si nosotros queremos darle oportunidades a las mujeres y a los niños, necesitamos hacer un giro sustantivo. Y necesitamos calidad de la educación, no cantidad, no solamente la cantidad lo que se discute acá. Por lo tanto, eso espero en primer término. Y en la misma línea, la senadora por la región del Maule aseguró que otro de los factores preponderantes a considerar en la discusión del próximo presupuesto es poner un foco especial y significativo a la salud, junto con dar cobertura a las necesidades manifestadas en las regiones en los diversos ámbitos, como por ejemplo, en reconstrucción, viviendas, infraestructura, transportes y medio ambiente. En segundo término, espero que tengamos un foco especial y significativo con el tema de la salud. Ese es un tema que se vive desde el punto de vista de las regiones con mucha discriminación respecto a lo que ocurre en nuestro país, y obviamente todas las mujeres y hombres de nuestro país aspiran a poder ofrecerle y garantizarle salud en las mismas condiciones que lo hacen quienes tienen mayor poder adquisitivo en Chile, los que tienen más dinero. Y por lo tanto nosotros creemos que el Estado juega un rol fundamental. El tema del auge, el tema de las listas de espera, el tema de la calidad, el tema de la oportunidad, son temas que nos preocupan. Y finalmente, las regiones. Las regiones son un tema en ámbito de obras públicas, en el ámbito de vivienda, reconstrucción, por cierto, planos reguladores. Todo el desarrollo de las ciudades pasa por ese tema. El tema de la infraestructura, el tema del transporte. No puede ser que la gran noticia sean las nuevas líneas del metro para Santiago y las regiones siguen con chatarra.
De verdad eso habla de discriminación y falta de oportunidades. Nosotros creemos que ahí hay un acento especial. Y medio ambiente, un tema que obviamente también está presente en las regiones, sobre todo cuando vemos proyectos energéticos que se cuestionan justamente por ese ámbito. Por lo tanto, creo que tenemos un gran debate hacia adelante que define cuál es el país que queremos construir, que sabemos que el presidente de la República nos va a decir este es el presupuesto más grande y más millonario de la historia de Chile. La verdad es que esto ocurre todos los años, siempre es el más grande, pero lamentablemente los problemas no disminuyen, los problemas se aumentan y se van sumando. Ya no es solo la educación, también es la salud, también es la delincuencia. Cabe consignar que la ley que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional además considera el aumento del impuesto al tabaco y la entrega en una cuota de un bono a propietarios de taxis y colectivos para mitigar el impacto de las alzas en los precios de los combustibles, junto con la creación por ley permanente de un fondo de educación de 4.000 millones de dólares. Los invitamos a revisar qué es lo que ocurrió durante este mes de septiembre en la sala de sesiones en torno al proyecto que fortalece el carácter variable del impuesto específico sobre los combustibles de uso vehicular con el fin de reducir el impacto en el alza de los precios de dichos combustibles. Aquí está la información. Por 13 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones, la Sala del Senado despachó el proyecto que fortalece el carácter variable del impuesto específico sobre los combustibles de uso vehicular, a objeto de reducir el impacto de alzas en los precios de dichos combustibles, dejándolo listo para ser ley de la República. La normativa varía la definición de los límites de la banda de precios de los combustibles. Por ejemplo, antes se obtenían sumando y restando respectivamente el 12,5% del precio de referencia. La modificación sustituye ese porcentaje por un 10%. Además, se permite a los biogases para uso vehicular que accedan al transporte por medio de gasoductos, sin perder la exención del impuesto específico. En ese contexto, el senador de la Unión Demócrata Independiente, representante de la región metropolitana Poniente y en calidad de presidente accidental de la Comisión de Hacienda, Jovino Novoa, señaló que el artículo 4 de dicho texto legal permite que se elabore un nuevo informe con los precios de referencia de las gasolinas. En la comisión se explicaron los distintos artículos que componen este proyecto, que son los tres que ha mencionado el ministro, y un artículo 4 que permite el que se elabore un nuevo informe con los precios de referencia para que, de ser aprobada esta ley, pueda tener efecto a partir de mañana, que es, tal como lo señaló el ministro, el propósito, uno de los propósitos que se persigue. Por ser un certificado y por haber visto esto recién hoy día en la mañana, el informe no contiene las distintas exposiciones que se hicieron y no me cabe la menor duda de que los señores senadores van a explicar en sus intervenciones las causas del rechazo o aprobación a este proyecto. Lo que quiero señalar es que si la sala decide aprobar en general el proyecto. Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana, representante de la región de Los Ríos, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, señaló que la anterior legislación orientada a mitigar el alza del precio de los combustibles no ha dado los resultados esperados. El 13 de julio del 2010, el ministro de Hacienda presentó el proyecto en la Cámara de Diputados y este proyecto estuvo con problemas porque fue rechazado en primera instancia, en fin, hubo un largo debate. Finalmente nos llegó a nosotros, a la Comisión de Hacienda, hacia finales de año del 2010. Y este proyecto fue aprobado el 12 de enero del 2011 y fue publicado en el Diario Oficial el 14 de febrero. Durante la discusión de este proyecto, según le consta a los senadores de la comisión, en reiteradas oportunidades le señalamos al ministro que nos parecía que la solución no iba en la dirección de solucionar el problema, sino que esta situación se iba a mantener en el tiempo y se iba a agravar. El ministro de Hacienda en esa oportunidad nos planteó que la solución definitiva al tema era la contratación de un seguro internacional. Y con esa explicación prácticamente se votó el proyecto. Como hemos sabido, durante el tiempo, ya han pasado casi 2 años,
esa situación de seguro internacional ha sido imposible porque prácticamente ningún país del mundo la tiene, menos un país como el nuestro que no produce petróleo, que todo el combustible en Chile es importado. En tanto, el senador de Renovación Nacional, representante de la región de Atacama, Baldo Procuriza, señaló que aprobó dicha iniciativa legal porque bajará el precio de las bencinas, lo que a su juicio eso es lo que a la ciudadanía le interesa. Yo quiero apoyar el proyecto del gobierno porque más allá de que si la fórmula que se plantea hoy día es correcta o no, lo que va a producir en la práctica es que va a bajar 20 pesos en algunas bencinas, 11 en otras, también va a bajar el diésel, y eso es lo que a la gente le importa, señor presidente. Según el senador del Partido por la Democracia, representante de la región de Valparaíso y miembro de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, el proyecto que fortalece el carácter variable del impuesto específico sobre los combustibles de uso vehicular a objeto de reducir el impacto de alzas en los precios de dichos combustibles no impedirá que el precio de las gasolinas suba en algunas semanas más. Tenemos una propuesta que, como bien dice el senador Procuriza y explicó el ministro subrogante, ministro Dittborn, esto puede que eventualmente baje la bencina en 20 pesos para las fiestas patrias. Yo lo encuentro un poco populista eso, para ser franco. Ahora, no porque baje el gobierno sea ser popular. La ganancia del gobierno sería que lo rechazáramos, porque ahí se podría decir que la oposición impidió que bajara. Nadie va a leer que fue porque el gobierno hizo algo para que bajara la bencina. ¿Saben por qué? Porque va a subir en 7 semanas más nuevamente la bencina. Y va a subir para la Pascua entonces. ¿Ah? Y la Pascua, cuando la gente está aquí comprando regalos, más encima le subieron 25 pesos. Porque este proyecto, al igual que el que había en el anterior, lo que no puede hacer, ¿qué es lo que es? Es impedir que el alza del costo de los combustibles internacionales se traslade a los consumidores chilenos. Eso no lo puede hacer, porque no estamos desacoplados de la economía mundial. Entonces, lo que hacen estos proyectos no es reducir y bajar el precio, es postergar y graduar en el tiempo el traspaso al alza de los combustibles internacionales o sus bajas a los consumidores. Eso es lo que hace este proyecto. Para el senador de la Unión Demócrata Independiente, representantes de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, Jaime Orpiz, dicho texto legal no eliminará los precios de los combustibles de tendencia, sino que los suavizará. El concepto de lo que estamos aprobando es tratar de suavizar los precios de tendencia, reduciendo el ancho de banda desde el momento que se gatilla este procedimiento. Pero no se elimina la tendencia, y la tendencia es hacia un alza en el precio de los combustibles. Y eso es inevitable. Hace 3, 4, 5 años atrás, a principios de la década, costaba $30 el barril. Estamos en 90, 95. Y va a seguir subiendo porque se está acabando el petróleo. Y eso es inevitable. Por lo tanto, lo que estamos aprobando aquí, señor presidente, es reduciendo los impactos que puede tener la tendencia. Pero Chile, con este proyecto, nos está alejando de la tendencia, y la tendencia es al alza. Según la senadora de la Democracia Cristiana, representante de la región del Maule e integrante de la Comisión de Hacienda, Jimena Rincón, el proyecto que fortalece el carácter variable del impuesto específico sobre los combustibles de uso vehicular a objeto de reducir el impacto de alzas en los precios de dichos combustibles no cambiará la situación del precio de las bencinas de nuestro país. Nuevamente nos encontramos en un escenario en que vamos a legislar, pero no va a cambiar la situación, salvo la foto de estos días con la rebaja de los 20 pesos. Los precios de los combustibles van a seguir subiendo. Cuando legislamos en abril del año, cuando empezamos la discusión, en abril, perdón, del año 2010, los precios de las gasolinas del 93 octanos estaban en 630 pesos. Hoy día nos enfrentamos a una realidad en que hay algunas regiones en que el precio llega y fluctúa alrededor de 900 pesos, pese a las legislaciones que hemos dictado en esta materia. Lo dijimos en ese entonces, lo reiteramos cuando se hizo la corrección a la legislación, que fue adelantar el plazo de vigencia, nada más, y lo sostenemos nuevamente hoy día. Por su parte, el senador de Renovación Nacional, representante de la región de Los Lagos, Carlos Kuchel, planteó que en nuestro país es necesario reducir el impuesto específico a los combustibles para que disminuyan los precios de las bencinas. Para nosotros es muy importante
que se reduzcan los impuestos a los combustibles y en lo posible que bajen estos precios que de un insumo que es fundamental. Hace 4 meses efectivamente el gobierno presentó este proyecto a su tramitación en la Cámara de Diputados, fue rechazado en la comisión, tuvo una serie de altibajos y como recordarán los señores parlamentarios, aquí en estos 4 meses hemos estado enfrascados también en la discusión de otros proyectos. Quiero mencionar que por estos días se inicia el otoño y el invierno más adelante en el hemisferio norte. El hemisferio norte es el que mayormente consume petróleo, bencina, que son las que nos preocupan. En tanto, el senador del Partido Radical Socialdemócrata, representante de la región de Antofagasta, José Antonio Gómez, instó al gobierno a buscar una fórmula que ofrezca una solución a la clase media, argumentando que industrias como las aerolíneas y empresas termoeléctricas no pagan el impuesto específico a los combustibles. Hay una cantidad importante de industrias que no pagan impuestos. Las líneas aéreas, las termoeléctricas, la minería. Por lo tanto, si uno pudiera hacer una política seria sobre este tema, lo más probable es que pudiéramos establecer un criterio de impuesto que rebaja el valor. Y si estamos preocupados de la contaminación y de otros elementos, hay formas también de enfrentar esa situación. Yo creo que hoy día podemos enfrascarnos en la discusión si esto es coyuntural o no, pero al final eso a la gente no le interesa, porque lo que nos va a pasar es que lo más probable es que baje ahora y en un par de semanas más o en un mes más vuelva a subir. Entonces yo lo que le pediría al gobierno es que este tema lo abordáramos con seriedad, en el sentido de buscar fórmulas que nos permitan resolver una situación que afecta particularmente a una gran parte de la población y que es en definitiva la clase media. Por su parte, el senador del Partido por la Democracia, representante de la región metropolitana Poniente, Guido Girardi, aseguró que con el proyecto que fortalece el carácter variable del impuesto específico sobre los combustibles de uso vehicular a objeto de reducir el impacto de alzas en los precios de dichos combustibles, las personas no van a sentir grandes diferencias. Lo que va a impactar esta medida sobre el precio de los combustibles casi no se va a notar. Se lo van a comer las gasolineras y las personas no van a ver grandes diferencias en el precio del combustible que pagan. Y esta es una medida que yo pienso que está demasiado vinculada a un interés político, pero que va a generar una falsa expectativa en la ciudadanía que se va a mejorar un problema que no se va a mejorar. Y por lo tanto vamos a quedar todos cuestionados. El gobierno, porque nuevamente va a aparecer haciendo algo que más bien es pirotecnia, que está llena de letras chicas, y se le va a decir a la gente que va a bajar el precio con los combustibles y en la realidad casi no lo van a notar. Y además porque los precios de los combustibles, como se ha dicho acá, van a seguir subiendo. Por lo tanto, este beneficio no va a ser un beneficio percibido claramente como una medida de política que va en el sentido de colaborar con los sectores de ingresos medios más pobres que se ven afectados por esto. Finalmente, el proyecto que fortalece el carácter variable del impuesto específico sobre los combustibles de uso vehicular a objeto de reducir el impacto de alzas en los precios de dichos combustibles pasó a ser ley de la República tras ser publicado en el Diario Oficial. Siguiendo con el trabajo desarrollado en la sala de sesiones por nuestros legisladores, esto ubicado en el Congreso Nacional en Valparaíso, la sala del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios. Los detalles de esta información en la siguiente nota. Por 23 votos a favor y 2 abstenciones, la Sala del Senado aprobó la idea de legislar del proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios, una iniciativa legal que establece un mecanismo de resolución de controversias en esta materia.
La iniciativa busca contribuir a resolver un problema acerca de las controversias que se presenten respecto a las características de los productos agropecuarios en sus procesos de comercialización, dado que actualmente en Chile no se dispone de procedimientos para hacerlo. En el caso de productos importados, no existe un mecanismo oficial que permita su calidad a las normas vigentes definidas para productos nacionales. Según el texto legal, las actividades productivas en general y la agrícola en particular requieren normas que identifiquen derechos y establezcan responsabilidades en las relaciones comerciales que les son propias. En ese contexto, el senador de la Unión Demócrata Independiente y presidente de la Comisión de Agricultura, Juan Antonio Coloma, señaló que las disposiciones de dicha iniciativa buscan resguardar a los pequeños y medianos agricultores. Busca, en el fondo, resguardar a los pequeños y medianos agricultores de la transparencia que se producen en este tipo de transacciones, toda vez que las partes no suelen concurrir a este tipo de negociaciones en igualdad de condiciones, ya que algunos no tienen los instrumentos, las mediciones, para fijar con claridad la naturaleza del producto vendido y por tanto lo que corresponde pagar por ello. O sea, el objetivo aquí es particularmente las transacciones de comerciantes que están en relativa desigualdad con un comprador, buscar una fórmula que dé transparencia respecto del producto vendido y por tanto del precio que se paga. Suele ocurrir, así lo hemos visto, afortunadamente se ha visto menos en la historia agrícola, pero hoy día existe, personas que van a vender su producto y que posteriormente se les dice que el grado de impureza de ese producto era mayor que el que se había calculado o el grado de humedad era mayor y con eso la liquidación final que se le otorga a ese agricultor es menor de lo que originalmente así se pensaba. Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana, representante de la región del Biobío y miembro de dicha instancia legislativa, Zain Sabaj, agregó que el sentido del proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios es establecer mecanismos que asistan a la libre determinación en la comercialización de esos productos. El sentido del proyecto, como se ha señalado, es establecer mecanismos e instrumentos que asistan a la libre determinación de precios en las transacciones de productos agropecuarios. Para ello, regula y hace transparente los procedimientos que determinan la cantidad y calidad de los productos transados en el mercado agrícola interno y perfecciona las condiciones bajo las cuales el mercado pueda determinar los precios que respondan a las características de un producto determinado. Respecto a los productos importados, establece un mecanismo de muestreo y de análisis que permitirá obtener una mejor información de las características del producto importado, evaluado bajo las mismas normas de calidad vigentes para los productos chilenos. Todo ello de acuerdo al informe de la Comisión de Agricultura. Sin embargo, el alcance de este proyecto resulta mucho más amplio a juzgar por las numerosas contribuciones que se han hecho llegar a la comisión especializada. En tanto, según el senador de la Unión Demócrata Independiente, representante de la región del Maule y miembro de la Comisión de Agricultura, Hernán Larraín, dicha iniciativa legal corresponde a una aspiración del mundo agrícola. Corresponde a un largo anhelo del mundo agrícola. Durante muchos años ha habido una inquietud por agricultores de distintos rubros que han planteado la necesidad de que se puedan verificar de una manera más objetiva las muestras. Como probablemente todos saben, cada vez que se entregan productos fundamentalmente de granos, pero también en otros ámbitos como puede ser la leche o la uva, pero en los granos, el trigo, el arroz, el maíz, el valor de compra tiene que ver con características específicas del producto, su humedad, su dulzor, el gluten, en fin, según el producto, las exigencias que se hacen. Y por lo tanto, las decisiones del poder comprador sobre esas características son necesarias de tener la mayor objetividad, porque ahí se va muchas veces la utilidad o la ganancia que pueda tener un productor.
Por su parte, el senador del Partido por la Democracia, representante de la región de la Araucanía, Eugenio Tuma, señaló que tiene bastantes dudas si el proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios será aceptado por pequeños agricultores. Yo tengo bastantes dudas respecto de que este proyecto sea admitido y aceptado por la inmensa mayoría de los pequeños productores, en este caso de los productores de mi zona, los pequeños productores indígenas, que producen en su mayoría para su autosubsistencia, autoconsumo, y venden muy poco en el mercado. Entonces, un indígena que va, o un productor que tiene una, dos, tres hectáreas y que va a ir a vender cuatro o cinco sacos de trigo al mercado y tendrá que financiar la muestra y la contramuestra, es decir, le va a costar más el financiar los muestreos que lo que va a recibir en el producto. Creo que tampoco es aplicable a la leche, porque cada día tienen una producción de leche que es distinta a la del día siguiente y por tanto tampoco se podrá obligar a ese productor a sacar todos los días una muestra y una contramuestra. Esto tiene que ser bastante más abierto, más flexible, más voluntario. Esto debería ser voluntario y no obligatorio. Según el senador de la Unión Demócrata Independiente, representante de la región del Libertador Bernardo Higgins, Alejandro García Huidobro, dicha iniciativa legal va en dirección a establecer transparencia en los procesos de transacción de productos agropecuarios. Creo que esto va justamente en el camino de la transparencia. Los mayores problemas que existen justamente, sobre todo para los pequeños y medianos agricultores, es la posibilidad de no tener transparencia desde la romana y muchas veces, obviamente, en el análisis de la calidad del producto. Por lo tanto, señor presidente, yo creo que es muy importante que este proyecto se apruebe de la misma forma y que se realicen las indicaciones correspondientes para que los, como bien lo decía el senador que me antecedió en el uso de la palabra, senador Tuma, todos los instrumentos tengan la respectiva certificación y también entregarle la posibilidad, sobre todo al pequeño, que no vende directamente al organismo comprador por el temor justamente al análisis que se le va a hacer. Y como tiene muchas veces pocas posibilidades de llegar con fuerza al molino o muchas veces al poder comprador de maíz, prefiere venderle a un intermediario. Por su parte, el senador del Partido Socialista, representante de la región del Libertador Bernardo Higgins, Juan Pablo Letelier, planteó que el proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios puede ayudar a los productores de maíz. Hoy en día, y me voy a referir en particular a uno de los rubros que pueden verse beneficiados, o más bien dejar de verse afectados por la falta de transparencia en el mercado, y me refiero en particular al maíz, este proyecto puede ayudar. La región de O'Higgins es donde se produce entre el 67 y el 70% del maíz del país. Chile produce el 30% del maíz que consume el mercado de la industria de transformación, es decir, somos un país que importa buena parte de estos insumos que están dedicados por sobre todo a la industria de la carne blanca. Es fundamental, señor presidente, constatar lo siguiente. El precio del maíz sufre una tremenda distorsión producto de los subsidios en países vecinos y en países del norte. Competimos en condiciones absolutamente desiguales y es producto de aquello que las agrupaciones de agricultores y los productores, en particular de maíz, de la región de O'Higgins y el Maule, en particular, y parte de la región metropolitana, han presionado hace mucho tiempo que exista una mesa nacional del maíz. El proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios regresará a la Comisión de Agricultura para su discusión en particular. En otra información, los legisladores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, senadores Juan Antonio Colomi y Jorge Pizarro, calificaron como positivo el rol que jugará nuestro país en el proceso de diálogo que concretarán el gobierno colombiano con las FARC. Los detalles en el siguiente informe.
Luego que la Cancillería anunciara que Chile colaborará en el proceso de diálogo de paz que iniciarán en octubre de 2012 el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, los senadores miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Antonio Coloma y Jorge Pizarro, calificaron como positiva esa decisión. Tanto nuestro país como Venezuela cumplirán la función de acompañantes en dicha negociación. Esto significa que estará siempre disponible para proveer opiniones, recomendaciones y ayuda logística tanto al grupo insurgente como a las autoridades colombianas. Chile estará representado en este rol por el embajador Milenko Skoknic, una función que para el senador de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, es un reflejo de la seriedad que ha mostrado Chile en el resto del mundo. Además, señaló que el hecho de que se haya elegido a Chile para cumplir ese rol no es una casualidad. Obviamente un reflejo de seriedad. Cuando uno actúa como garante, como parte de un proceso de paz, que busca superar un conflicto histórico muy complicado en Colombia, cuando se confía en países como Chile, bueno, obviamente por algo, no es por casualidad, porque creo que las cosas se han hecho bien y creo que eso ayuda mucho a tener confianza en el futuro. Por su parte, para el senador de la Democracia Cristiana e integrante de dicha instancia legislativa, Jorge Pizarro, es necesario respaldar el trabajo que cumplirá Chile como acompañante en el proceso de diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Es bastante común que cuando se inician procesos al interior de países en este tipo de situaciones con una fuerza beligerante que tiene ya 50 y tantos años en Colombia y el Estado, se busque terceros países que sean acompañantes de este proceso de diálogo. Yo creo que cualquier instancia de diálogo que busque generar una mayor condición de paz y estabilidad social en Colombia hay que respaldarla, y me parece bien. Además, el nombre del embajador Skoknic es muy bueno. Él es una persona de larga trayectoria profesional. Es un hombre además capacitado, tiene la competencia para hacerlo y la experiencia, y ya lo hemos hecho en otras oportunidades y me parece una buena medida. Cabe mencionar que el conflicto armado entre las FARC y el gobierno de Colombia dentro del territorio de ese país es el más antiguo de América Latina. El senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el legislador Juan Pablo Letelier, se reunió con representantes de la Oficina para Sudamérica de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea. Los detalles de este encuentro en el siguiente informe. Con el propósito de intercambiar opiniones sobre la forma en que los países deben gestionar la ayuda humanitaria necesaria a las personas que sufren desastres naturales, el senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Pablo Letelier, se reunió con representantes de la Oficina para Sudamérica de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea. Según el legislador, los invitados le informaron sobre un área de la cooperación internacional fundamental, donde la Unión Europea está ayudando desde su oficina central en Ecuador para intercambiar experiencias, realizar propuestas institucionales y sobre todo para la gestión en momentos de desastres con el fin de hacer llegar la ayuda humanitaria a diversas personas. Además, el senador representante de la región del Libertador, Bernardo Higgins, Juan Pablo Letelier, explicó que en la Unión Europea existe un plan de recuperación con nuestro país en el marco de la estrategia que tiene Chile con el conjunto de las naciones del viejo continente. El área que se está trabajando en particular dice relación con los desastres y cómo enfrenta el alivio post-desastres con la ayuda humanitaria. El área que se está trabajando en particular dice relación con los desastres y cómo uno enfrenta el alivio post-desastre, la ayuda humanitaria. Este es un área de la cooperación internacional fundamental, donde la Unión Europea está cooperando desde su oficina central en Quito para estas materias, para intercambiar experiencias, para analizar propuestas institucionales y por sobre todo para lo que es lo fundamental, la gestión en un momento de desastre para hacer llegar la ayuda humanitaria a las diferentes personas. La razón de esta reunión es que en el Congreso y en particular desde el Senado se han constituido mesas temáticas que son espacios de encuentro entre técnicos, profesionales y autoridades del Estado, sea de gobierno, sea de gobiernos regionales, sea de municipios, con el Parlamento para analizar legislación. ¿Por qué es tan importante esta reunión hoy en día? Por cuanto ellos, la Unión Europea, en conjunto con la ONEMI, están terminando un ciclo de debate
donde la ONEMI va a dar a conocer su propuesta de ley para el fortalecimiento de esta institucionalidad nacional. Por su parte, el jefe de la Oficina para Sudamérica de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea, Álvaro de Vicente, manifestó que la instancia está vinculada en varios proyectos a nivel de la región y particularmente en Chile. La Comisión Europea está implicada en varios proyectos de la mejora de la gestión de riesgo de desastres en América del Sur y particularmente en Chile. Y pues ahora nos parece un momento muy interesante en el país de cuando se está revisando la legislación en cuanto a lo que es la reducción de riesgo de desastres, el papel que está jugando, que puede jugar la mesa temática de reducción de riesgo de desastres del Senado. Entonces pues vinimos para conversar y estudiar cuáles pueden ser las formas de cooperación y de colaboración que puede haber con la Unión Europea. Y hay bastantes posibilidades, se ha visto que hay muchas puertas abiertas. Lo importante es que, por ejemplo, la Unión Europea ahora mismo está trabajando en Chile a través de experiencias locales, comunitarias y municipales. Cabe mencionar que actualmente el Senado trabaja a través de mesas temáticas con representantes de la Comisión Europea, con el propósito de intercambiar visiones sobre la ayuda humanitaria en caso de desastres naturales. El legislador integrante de la Comisión de Minería y Energía, Jaime Orpiz, manifestó su opinión tras el envío por parte del Ejecutivo del proyecto que crea una carretera eléctrica en nuestro país. Los detalles de esta noticia en el siguiente informe. Tras la presentación por parte del presidente Sebastián Piñera del proyecto de ley que establece una carretera eléctrica en nuestro país, el senador y miembro de la Comisión de Minería y Energía, Jaime Orpiz, expresó su opinión sobre el contenido de esa iniciativa. El texto legal contempla la construcción de una línea de transmisión eléctrica de 610 kilómetros que unirá la subestación Cardones, ubicada en la región de Atacama, con la subestación Encuentro, instalada en la región de Antofagasta. Las autoridades determinarán las líneas de utilidad pública que caerán bajo el modelo de carretera eléctrica. En ese contexto, el legislador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Orpiz, señaló que uno de los aspectos más destacables de dicho proyecto es que apunta a establecer en nuestro país una política en materia de generación eléctrica. La verdad es que, por lo menos yo, la dimensión que le doy a este proyecto es que, a diferencia de lo que había ocurrido en el pasado, que en general el sector eléctrico tenía leyes cortas para salir de las crisis, para salir de las emergencias, en este caso va más allá de un proyecto de carretera eléctrica, sino que es el primer proyecto que apunta a establecer una política en materia energética y en materia eléctrica. Y por eso creo que la gran virtud que tiene este proyecto es que nos va a permitir en el Congreso efectivamente el poder estudiar y consensuar cuál es la matriz eléctrica que queremos para los próximos 20 años en nuestro país. Por lo tanto, la discusión va a estar radicada en el Congreso sobre la base de un proyecto en particular, pero que va más allá de lo que es la carretera eléctrica misma. ¿Por qué señalo esto? Porque en materia, para poder llegar con la electricidad hacia los consumidores, se necesita generar electricidad. Todas las líneas de transmisión siempre iban detrás de la generación. ¿Qué ocurre con este proyecto de ley? Que va a definir un troncal que va a ir adelante, lo que técnicamente se llama holgura, en que territorialmente se van a ver las potencialidades que en materia eléctrica tiene el país, por ejemplo, en energía renovable, en hidroelectricidad, etcétera. En esa línea, el senador representante de la región de Arica y Parinacota y de Tarapacá, Jaime Orpiz, aseguró que nuestro país no está en condiciones para retardar en el Congreso Nacional la tramitación del proyecto de ley que establece una carretera eléctrica. Creo que no estamos en condiciones de retardar la tramitación. Hemos visto en la encrucijada que estamos en este minuto, una condición del desarrollo es poder tener energía. Y creo que esa energía tiene que ser diversificada, es decir, aquí tienen que tener cabida la hidroelectricidad, tiene que tener una cabida la parte térmica, el gas y un factor importante también las energías renovables no convencionales. Esa es la diversificación que buscamos. Ahora, son materias que no son fáciles de resolver, pero que definitivamente hay que resolverlas. Es una condición absoluta para el desarrollo, el poder contar con servidumbre, con certeza que va a haber energía, que va a haber energía a precios competitivos y que va a haber energía que también es amigable con el medio ambiente.
Cabe mencionar además que unir el sistema interconectado del Norte Grande con el sistema interconectado central a través de la carretera eléctrica contemplada en el proyecto tendrá un costo de $700 millones. El legislador Jaime Quintana sostuvo que apoyará todas las instancias judiciales que anulen la licitación del gobierno para la explotación del litio en Chile. Aquí está la información. El senador por la región de la Araucanía, Jaime Quintana, afirmó que apoyará todas las instancias judiciales que permitan anular el proceso de licitación emprendido por el gobierno que entregó la adjudicación de contratos para la explotación del mineral en nuestro país a la Sociedad Química y Minera de Chile. Dicha concesión contempla el derecho de la empresa de poder explotar litio por el equivalente a 100.000 toneladas metálicas durante 20 años. Además del impuesto a la renta, la firma concesionaria, en este caso Sokimich, pagará al Estado un 7% de las ventas brutas por concepto de royalty. Es así como, tras conocer los resultados de dicha licitación, el legislador Jaime Quintana afirmó que como oposición seguirán adelante con todas las acciones que sean necesarias o judiciales o de la índole que sean para anular esta licitación que el gobierno unilateralmente ha planteado. Nosotros vamos a seguir adelante con todas las acciones que sean necesarias, judiciales o de la índole que sea, para frenar o para que quede nula esta licitación que el gobierno unilateralmente ha planteado. Nos parece que este efectivamente es un recurso estratégico, que el Estado chileno tiene la experiencia, tiene la capacidad para hacerse cargo de una explotación de estas características. Mientras esta licitación tuvo lugar, sectores afines a la derecha plantearon que no se trataba de un recurso natural estratégico, que más bien no tenía muchas aplicaciones, que iba a quedar obsoleto en poco tiempo, que habían aparecido otras alternativas en el mundo. Claramente un intento de bajar el perfil al potencial de este recurso, de este mineral no metálico. Por lo tanto, nosotros vamos a impulsar todas las acciones como oposición tendientes a la nulidad de este contrato. Las palabras del legislador titular del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, se fundamentan en que el Estado se está despojando de un patrimonio trascendental con perfil de demanda comparable con el petróleo, que tiene que ver, a su juicio, con temas de proyección para Chile. Nos parece que el Estado se está despojando de un patrimonio importante, de una riqueza, que tiene un perfil de demanda distinto incluso al cobre, más bien comparable con el petróleo. Es decir, claramente estamos hablando de un recurso energético que tiene que ver con no solamente con temas de infraestructura potencialmente, sino con algo que tiene una inmensa proyección para nuestro país. El gobierno actual no se ha caracterizado por ser el que establece los mejores mecanismos de resguardo. De resguardo tributario en esta materia, por lo tanto creemos que este es un regalo que se le ha dado al ex yerno Pinochet, y creemos que esto también ha reabierto un debate que nosotros pensábamos que ya había terminado, como es el debate respecto a los conflictos de interés. No parece adecuado, ¿no es cierto?, que el ministro hoy día diga que no tiene ninguna participación en el diseño y la licitación cuando él es el ministro. Independientemente que la cara, el vocero de esta operación sea el subsecretario, todos sabemos que el que manda es el ministro. Según los dichos del senador Jaime Quintana, los diputados de la oposición llevarán adelante las acciones de fiscalización pertinentes para insistir en las medidas que anulen la licitación del gobierno, con la idea de poder efectuar un debate político y ciudadano de cara al país. Desde el gobierno, en tanto, el ministro de Economía, Pablo Longueira, defendió el proceso llevado a cabo por el Ejecutivo, enfatizando que la operación fue un buen negocio para el país, dado que Sokimich ofreció 19.301 millones de pesos, más del doble de la opción de POSCO Consortium, que ofertó alrededor de 8.256 millones de la moneda nacional. En la misma línea, el secretario de Estado aclaró que el litio continúa siendo chileno y que lo que se licitó fue el derecho a explotarlo en el país. Nos quedamos en la presidencia del Senado. El titular de la corporación, Camilo Escalona Medina, durante este mes de septiembre recibió al secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, con quien analizó el desarrollo político y social tanto de América como de Chile. Los detalles en el siguiente informe.
Hasta las oficinas del Senado en Santiago, específicamente a la presidencia de la corporación, llegó el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, para reunirse con el presidente de la Cámara Alta, Camilo Escalona Medina. En dicho encuentro protocolar, ambas autoridades analizaron la situación político-social de Chile y el momento por el que pasa el continente americano en términos de relaciones multilaterales y diálogo. Así lo manifestó el presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, quien calificó como una reunión de carácter protocolar y amistosa con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza. Hemos sostenido una reunión de carácter protocolar y amistosa, entendiendo la larga trayectoria del actual secretario general de la OEA como figura política en nuestro país, en tanto canciller y luego ministro de la Presidencia y finalmente ministro del Interior. De manera que hemos conversado coloquialmente sobre la situación actual de nuestro país y finalmente también hemos compartido una mirada respecto de la actual situación en el continente y también del trabajo que él ha venido desarrollando con el propósito de fortalecer la OEA como parte de un esfuerzo diplomático y político para fortalecer el diálogo multilateral entre los diferentes países del continente. Tal y como lo mencionó el titular de la Cámara Alta, Camilo Escalona Medina, en el encuentro se analizó el trabajo que ha llevado a cabo José Miguel Insulza en el fortalecimiento de las funciones de la Organización de Estados Americanos en términos de diálogo y relaciones multilaterales. Tras la reunión llevada a cabo en las oficinas del Senado en Santiago, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, se retiró conforme del encuentro, afirmando que se pudieron abordar diversos temas de la contingencia nacional e internacional en el marco de una conversación amistosa y de camaradería. De esta manera concluimos el primer bloque de este resumen informativo correspondiente al mes de septiembre del año 2012. Diversas han sido las informaciones generadas tanto en la sala de sesiones del Congreso Nacional ubicado en Valparaíso como también en las distintas comisiones que integran nuestros legisladores. Los invito a que ingresen a www.senado.cl. Podrá conocer más sobre cada uno de los proyectos de ley que se encuentran en discusión en el Congreso Nacional. Además, ¿quiénes son los legisladores que integran las distintas comisiones del Senado? Un breve alto y ya volvemos con más del resumen informativo mensual de septiembre aquí en Red de Televisión del Senado. Regreso en este resumen informativo correspondiente al mes de septiembre del año 2012, llevando a ustedes el trabajo legislativo desarrollado por nuestros senadores en el Congreso Nacional en Valparaíso y en las oficinas del Senado en Santiago. En este mes se llevó a cabo la celebración del aniversario número 60 del derecho pleno del voto de la mujer. Esto se realizó en Valparaíso y en la ocasión además se recordó y destacó el rol de la mujer en la historia de Chile. Aquí está. Con la asistencia del titular del Senado, Camilo Escalona Medina, del presidente de la Cámara de Diputados, Nicolás Monkever, los secretarios generales de ambas corporaciones, Mario Lavella, Adrián Álvarez, la ministra del CERNAM, Carolina Schmidt, las ex ministras Soledad Alvear, Laura Albornoz, Adriana del Piano y Josefina Bilbao, además de secretarias regionales ministeriales de la Quinta Región y jefas de organismos regionales, además, invitados e invitadas especiales, se realizó en el Salón de Honor del Congreso Nacional ubicado en Valparaíso una ceremonia de conmemoración del 60º aniversario del voto femenino en nuestro país. Cabe mencionar que durante la ocasión se realizó un minuto de silencio en honor a las mujeres que perdieron la vida
durante el accidente aéreo en las cercanías de la isla de Juan Fernández, ocurrido el 2 de septiembre del año recién pasado. En la oportunidad, en el Salón de Honor, el titular de la Cámara Alta, Camilo Escalona Medina, planteó que el tiempo transcurrido entre 1952 y 2012 refleja la evolución que ha tenido la sociedad chilena. El legislador además señaló que lograr el derecho pleno al voto a la mujer no fue un proceso fácil. No fue fácil llegar a ese momento. Hubo, como señalé en mi intervención, un momento en que las mujeres solicitaron su derecho a voto y la réplica fue incluir la palabra voto masculino en el texto constitucional, de manera que en lugar de avanzar retrocedieron, pero con las complejidades de la historia finalmente se logró afirmar este derecho político esencial que hace auténticamente efectivo el sufragio universal, porque teníamos la paradoja de establecer una democracia con un sufragio universal que estaba recortado a la mitad y que en consecuencia era enteramente imperfecto e incompleto. La sociedad ha evolucionado, sin embargo, continúa una cierta desventaja de la mujer. ¿En qué aspecto? Esta tiene que cumplir en los hechos una doble jornada, porque tiene una vida laboral y al mismo tiempo tiene las tareas de la casa. Entonces, reconociendo esa situación de desventaja que tiene la mujer, yo considero que debiésemos abordar una ley de cuotas que asegure una presencia de al menos un tercio en cada una de las cámaras del Congreso Nacional de la Mujer, dado que hoy, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, su presencia es inferior al 15% del total de los miembros que pertenecen a cada una de estas corporaciones. En tanto, para la senadora Soledad Alvear, quien también fue la primera ministra del Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, es emocionante recordar los 60 años de vigencia del pleno derecho al voto femenino, porque a su juicio no fue fácil crear dicha Secretaría de Estado. Como primera ministra del SERNAM, Servicio Nacional de la Mujer, que me tocó crearlo con rango de ministerio durante el gobierno del presidente Elwin, es una emoción recordarlo, porque también me tocó dar una batalla para crear este ministerio. No fue fácil. Después de recuperar la democracia teníamos la obligación nosotros de generar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Nos había costado mucho recuperar esa democracia y las mujeres habíamos tenido un protagonismo especial en esa lucha. Por ende, el generar una sociedad realmente democrática con igualdad de oportunidades era un deber del país. Y por ende, bueno, iniciamos ese camino, finalmente aprobamos la ley en el Congreso Nacional y gracias a ello pudimos avanzar aprobando la ley de filiación, dándole igualdad a los hijos para que todos pudiesen tener igualdad ante la ley, independiente si nacían dentro o fuera del matrimonio, la ley de violencia intrafamiliar, los programas para mujeres jefas de hogar. Por su parte, la actual ministra del SERNAM, Carolina Schmidt, señaló que ha sido un camino largo que los hombres y mujeres gocen de los mismos derechos y oportunidades. Además, planteó la necesidad de seguir avanzando en esta materia. Ha sido un camino largo para que las mujeres y los hombres en nuestro país podamos gozar de los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y estos 60 años nos recuerdan justamente que hay avances y muchas veces también retrocesos y que necesitamos trabajar juntos para avanzar en Chile hacia una verdadera igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y reconocimiento de las diferencias como fuente de valor, la inclusión de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública y privada de nuestro país y el otorgamiento de la libertad para poder ejercer todos esos roles también son claves y fuente de trabajo y de unión para todos los chilenos y las chilenas. En tanto, la presidenta del Consejo de la Casa de Encuentro del Adulto Mayor de Viña del Mar, Betilda Orrego, recordó que cuando le tocó votar por primera vez fue un momento especial debido a sus ganas de participar emitiendo su sufragio. La primera vez que voté me hizo muchísima ilusión y en realidad fue una cosa muy especial para mí, porque siempre me ha gustado participar y me gusta atender la gente, estar, compartir y hacer todo lo que se pueda por él. Y ahora que estoy como presidente del adulto mayor, más bien, estamos trabajando constantemente. Cabe mencionar que en términos de incorporación de la mujer a la política y en lo referido al poder legislativo, el Congreso Nacional actualmente cuenta con 5 mujeres en el Senado y 15 en la Cámara de Diputados.
Los senadores integrantes de la cuarta subcomisión especial mixta de presupuestos recibieron al subsecretario de Educación, todo esto con el fin de analizar la ejecución del presupuesto correspondiente al Ministerio de Educación, el cual llegó entre enero y julio del año 2012 a un 49,8% del presupuesto total asignado. Los detalles de esta información en la siguiente nota. Hasta las oficinas del Senado en Santiago concurrió el subsecretario de Educación, Fernando Rojas, para analizar, junto a los legisladores miembros de la cuarta subcomisión especial mixta de presupuestos, la ejecución de la partida del erario nacional de 2012 correspondiente al Ministerio de Educación. Según la autoridad, entre enero y julio de 2012, la cartera ha ejecutado el 49,8% de los casi 12.000 millones de dólares que le corresponden en el presupuesto nacional. Los ítems que representan un mayor avance en su gasto presupuestario son la subsecretaría del ramo con un 49,8% y la dirección de biblioteca, archivos y museos, DIVAM, con un 47,3%. En ese contexto, el senador de la Democracia Cristiana, representante de la región del Maule y miembro de la cuarta subcomisión especial mixta de presupuestos, Andrés Saldívar, señaló, tras escuchar la exposición del subsecretario de Educación, que la ejecución del erario nacional en esta materia está retrasada. Hubo una exposición bien completa y en detalle, como se le había solicitado al subsecretario, sobre la ejecución del presupuesto en materia educacional. Y hemos comprobado, igual que el año pasado, ¿no es cierto?, que hay una retrasada ejecución presupuestaria, no solo en educación, sino que en muchos otros ministerios. Y que después se traduce en una acelerada inversión en el último trimestre, y lo cual hace que muchas veces la gestión presupuestaria no sea eficiente. En este caso hemos llamado la atención sobre, ¿no es cierto?, la inversión, y sobre todo en la zona de la reconstrucción. Yo lo he hecho ver en el caso de la región del Maule. Se nos dieron explicaciones que, por supuesto, había muchos procedimientos burocráticos que había que cumplir, que había problemas relacionados con la municipalidad. Claro, pero en el fondo el tema, ¿no es cierto?, es lo mismo, ¿no? Y lo mismo sucede con las inversiones, no inversiones, sino que los programas en materia de educación superior, sobre todo en los temas de las becas, que también, por ser programas nuevos, también se ven que tienen retraso. Es decir, se ve que hay explicación, pues muy, muy plausible, pero un hecho real. La ejecución presupuestaria nuevamente vuelve a ser lenta y nos podemos llevar nuevamente la convicción de que en el último trimestre el gobierno vuelve a acelerar el hecho, ¿no es cierto?, de presentar una ejecución más completa. Por su parte, el subsecretario de Educación, Fernando Rojas, aseguró que la ejecución presupuestaria en esta materia a julio de 2012 ha sido de buena calidad y superior en 340 mil millones de pesos en comparación al mismo periodo del año anterior. La ejecución presupuestaria de este año ha sido superior al año pasado. Hemos destinado una cantidad de esfuerzos muy importantes a acelerar tanto los tiempos como la calidad de nuestra ejecución. Se han implementado y ejecutado 340 mil millones de pesos más que el año pasado a la misma fecha, lo que llega a un 49,8% del presupuesto. Es más que el año anterior y es algo en lo cual tenemos que seguir trabajando como ministerio para cada día ir agilizando más los trámites. Destacábamos en la presentación cómo líneas como equipamiento técnico profesional o una serie de otras acciones han podido ejecutarse por sobre y muy por sobre los años anteriores, que eran líneas que de difícil ejecución, pero se ha buscado caminos para agilizar esa ejecución. El desafío siempre es ejecutar con calidad, es decir, utilizar los recursos de buena forma para que generen calidad y equidad, que es nuestro desafío como Ministerio de Educación. En ese contexto, todos nuestros esfuerzos están puestos en que cada línea de presupuesto, cada recurso sea bien usado y sea usado en algo que genere calidad en la educación desde preescolar, pasando por la escolar hasta la educación superior. Cabe mencionar que en materia de enseñanza escolar municipal, el Ministerio de Educación ha ejecutado 1.246 millones de pesos a julio de 2012, es decir, el 5,9% de los recursos. La Comisión Unida de Educación y de Transporte y Telecomunicaciones avanzó hacia la aprobación del proyecto de ley que introduce la televisión digital terrestre en nuestro país. Todo esto tras aprobar las enmiendas introducidas en lo referido a la entrega de concesiones de televisión digital a empresas que respeten las normas laborales y previsionales de sus trabajadores y subcontratistas. Los detalles de esta información en la siguiente nota. En el marco del análisis correspondiente al proyecto de ley que introduce la televisión digital terrestre en nuestro país, la Comisión Unida de Educación y de Transporte y Telecomunicaciones despachó las enmiendas referidas a la entrega de concesiones televisivas digitales a las empresas que respeten las normas laborales y los derechos previsionales de sus trabajadores y subcontratistas.
La iniciativa legislativa, presidida por el senador Francisco Chaguán, llegó a tal acuerdo tras terminar el análisis correspondiente al apartado de la iniciativa sobre el correcto funcionamiento, es decir, reglas que deben cumplir diversas empresas para obtener una concesión de televisión digital y mantenerla. En este sentido, el legislador Francisco Chaguán sostuvo que el grupo está pronto a despachar el proyecto de ley, agregando que falta un artículo y tres transitorios de fácil despacho. El senador de Renovación Nacional precisó que durante esta sesión debatieron respecto de los requisitos que deben cumplir las empresas para poder optar a una concesión de televisión digital. Estamos pronto al despacho de la televisión digital. Nos queda solamente un artículo y tres artículos transitorios de fácil despacho, que esperamos tenerlo completamente resuelto la próxima sesión. Hemos debatido respecto de los requisitos que deben tener los concesionarios para optar a una concesión de televisión digital y ha quedado también de manifiesto la necesidad que los concesionarios hayan cumplido con las obligaciones laborales y previsionales, no solamente de sus trabajadores, sino también de sus subcontratistas, como también contar con un contenido programático respecto de esta concesión y adicionalmente también no haber infringido las normas laborales, previsionales, incluso las de propiedad intelectual en un periodo de tiempo suficiente que haga factible tener una concesión de televisión digital. Quiero señalar a los aquellos que pensaban que esta ley no iba a salir, que no iba a ser posible ponerse de acuerdo, que el Congreso Nacional, el Senado, tal como lo hizo ayer en la reforma tributaria, va a sacar este proyecto adelante porque hemos logrado un acuerdo transversal de los senadores de esta comisión y sin lugar a dudas creemos que una ley de televisión digital es absolutamente necesaria para el país. Mientras que el legislador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, afirmó que durante estos meses la comisión ha avanzado considerablemente en este proyecto de ley que establece las nuevas facultades del Consejo Nacional de Televisión, el correcto funcionamiento de quienes harán uso de las concesiones, la regulación de la televisión abierta con los premisionarios y la definición de sanciones. No obstante, precisó que hay un ámbito donde hay que fijar definiciones relacionadas con la cobertura que tendrá una concesión en un territorio determinado. Durante estos meses hemos avanzado mucho en esto que se ha llamado la Ley de Televisión Digital, que establece lo que son las nuevas facultades del Consejo Nacional de Televisión, sus atribuciones, lo que significa el correcto funcionamiento de quienes van a recibir concesiones en lo que es esta nueva modalidad tecnológica, diferentes tipos de concesiones a nivel nacional, regionales, comunitarias. Hay también una regulación entre la industria de televisión abierta con lo que son los permisionarios. Hay también la definición de sanciones. Yo diría que hemos avanzado bastante. Sin embargo, hay un ámbito donde aún hay que fijar precisiones que dice relación a que en cada territorio que se entrega una concesión, ¿en qué plazo se garantiza el 100% de la cobertura? Hoy en día hay ley muerta. Hoy en día los canales de recepción abierta están obligados a cubrir el 100% de su territorio y sabemos que los canales no han hecho esa inversión para garantizar el 100% de cobertura. Mientras que el senador del Partido por la Democracia, Guido Girardi, agregó que esta ley cambiará el mundo de la televisión debido a la existencia de normas y regulaciones que mejorarán la calidad de los contenidos. La gran diferencia que verá la ciudadanía, a su juicio, será la convergencia económica. Esta ley va a cambiar el mundo de la televisión, porque efectivamente hay muchas normas y muchas regulaciones que van a, entre comillas, mejorar la calidad de los contenidos. Pero la gran diferencia que va a ver la ciudadanía, además de tener una televisión de mejor calidad en el formato tradicional, es la convergencia tecnológica. Es decir, que van a poder ver televisión de alta definición en los celulares, que van a poder tener una televisión interactiva, en que van a poder pedir hora a través de la televisión, que van a poder tener una televisión que además va a prestar servicio. Y va a cambiar el concepto de televisión, que va a pasar a ser una especie de radio, porque la gente va a ir viendo televisión en los buses, cuando vaya caminando,
y seguramente el formato tradicional de la televisión, la pantalla grande, será para ver grandes eventos o películas, pero el formato futuro de televisión va a ser la televisión a través de la pantalla del celular o del tablet, y eso es una verdadera revolución desde el punto de vista de los formatos tradicionales que existían. Finalmente, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, expresó que la comisión ha venido trabajando en forma intensa sobre el proyecto de ley complejo con diversas aristas, por lo que mencionó que hay que agradecer el esfuerzo de los senadores, agregando que en la sesión se aprobaron diversas enmiendas sobre la obtención de las concesiones de televisión digital y sus requisitos. Fue un avance muy positivo. En general, la comisión ha venido trabajando en forma intensa. Es un proyecto de ley complejo que tenía muchos aristas y por eso creo que lo único que debe hacer uno es agradecer el esfuerzo de la comisión. Hoy día despachamos temas fundamentales que tienen que ver con cómo se obtienen las concesiones, los documentos que hay que presentar, las características mediante las cuales se definen y el procedimiento que establece, entre otras cosas, que presentado todos los documentos y si se produce empate, el Consejo Nacional de Televisión podrá ver si tiene más frecuencias disponibles para adjudicárselas a todos los que han solicitado, y si no se puede, ir por el camino que se ha definido como el mejor, que tiene que ver con sorteo. Y también todo lo que tiene que ver respecto de la propuesta programática, el contenido detallado de los distintos instrumentos, la parte técnica, de cómo se va definiendo para adjudicar las concesiones. Yo creo que hemos dado un paso importante, estamos prácticamente a punto de terminar la discusión en la comisión. Esta es una comisión conjunta de educación con transporte, de modo que creo que vamos en muy buen paso y generalmente con amplias aprobaciones en la comisión. De esta manera, entonces, los integrantes de la Comisión Unida de Educación y de Transporte y Telecomunicaciones continuarán analizando en una próxima sesión los artículos transitorios que faltan para despachar al hemiciclo el proyecto de ley que introduce la televisión digital terrestre a nuestro país. La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales recibió a la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, y al ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Mackenna. ¿Cuáles fueron los temas que se abordaron en dicha instancia legislativa durante este mes de septiembre? Aquí está. Hasta el Senado en Valparaíso, específicamente en la Biblioteca del Congreso Nacional, llegaron los ministros de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, y el titular de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Mackenna, para analizar con la Comisión de Medio Ambiente lo relacionado con la tramitación del reglamento que establece el plazo y procedimientos para la Evaluación Ambiental Estratégica, EAE, y el Plan Regulador Metropolitano, PRMS-100. Cabe consignar que el gobierno retiró la modificación del Plan Regulador Metropolitano PRMS-100, lo que a juicio de algunos legisladores abrió una oportunidad para que la ciudad implementara una de las instituciones más importantes que se crearon con la normativa 20.417, que es la Evaluación Ambiental Estratégica, y que permitiría tener una modificación al Plan Regulador de Santiago Responsable, en la que se considere la opinión de otras instituciones públicas, la ciudadanía y expertos. Así lo informó la senadora Soledad Alvear, presidenta de la instancia, quien reiteró el retiro del plan regulador de la Contraloría General de la República por la Intendencia de la Región Metropolitana, tras unas observaciones. La legisladora agregó que dicho documento debe someterse al Plan de Evaluación Estratégica, en el cual debe efectuarse un análisis conjunto de variables medioambientales y culturales. Actualmente hay un plan regulador de la Región Metropolitana, plan que fue retirado de la Contraloría por la Intendenta de la Región Metropolitana y que se le hizo por parte de la Contraloría un conjunto de observaciones. La idea que yo tengo y que fue compartida por miembros de la Comisión y por un conjunto de expertos es que este plan de la Región Metropolitana debe someterse a lo que se llama el Plan de Evaluación Estratégica, en la cual debe efectuarse un análisis conjunto, no solo de las variables medioambientales, sino que del conjunto de otras variables, incluyendo las culturales. Yo planteé a la comisión, por ejemplo, que no puede ser que la Región Metropolitana tengamos en la comuna de Puente Alto un sector como Bajos de Mena, en la cual existen 125.000 habitantes que viven en condiciones de gueto, en que los caminos no están pavimentados,
en que están completamente aislados, en donde no llega el transporte público, en donde no hay allí una escuela, no hay servicio, y las personas tienen que caminar para ir a la escuela, para ir a comprar. Entonces, para hacer un plan de la región metropolitana, a mi juicio, se requiere uno nuevo que contemple una mirada integral de la región metropolitana, para no seguir teniendo este desequilibrio que existe en la región metropolitana en materia de construcción, en materia de medio ambiente, en materia de segmentación, etc. En la misma línea, la senadora por la región metropolitana, Soledad Alvear, precisó que dicha zona debiera ser sometida a otro plan regulador que, entre otras cosas, contemple la falla de San Ramón y otras características geográficas y medioambientales nuevas. Debiera ser sometido a un nuevo plan la región metropolitana, que entre otras cosas, además, contemple la falla de San Ramón. Recién en el mes de enero de este año se entregó los primeros estudios que corroboran la existencia de esta falla de San Ramón, que pasa por varias comunas de la región metropolitana y que, por cierto, no estaban contempladas en los planes anteriores porque no existían estudios, y por ende estos deben ser considerados. Opinión distinta expresó el legislador de Renovación Nacional, Antonio Horvat, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, quien sostuvo que las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República al plano regulador no ameritan una evaluación ambiental estratégica. En el plan regulador de Santiago son observaciones que ha hecho la Contraloría y que no ameritan una evaluación ambiental estratégica, porque son puntos específicos que aumentan en 10.000 hectáreas las áreas construibles en Santiago, pero 2.700 de ellas son para áreas verdes y las otras en un 8% son para viviendas sociales, lo que corresponde a una evaluación ambiental estratégica de toda la planificación futura de la región metropolitana, pero no es el caso. Así y todo, el Grupo Legislativo de Medio Ambiente, presidido por la senadora Soledad Alvear, acordó solicitar al ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Maquena, que entregue más antecedentes sobre esta materia. Los invitamos a revisar qué es lo que ocurrió durante este mes de septiembre en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. En forma unánime, la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó el proyecto en segundo trámite constitucional que modifica la normativa número 20.305 sobre condiciones de retiro de los funcionarios públicos con bajas tasas de reemplazo, de sus pensiones, reconoce pagos y otros beneficios. Dicha medida busca regularizar la situación de aquellas personas a quienes les fue rechazado el pago del bono post-laboral o se les suspendió su pago por no haberse acreditado la calidad jurídica de funcionario público al momento de postular al beneficio. Así lo explicó el senador del Partido Socialista por la región de Magallanes y la Antártica chilena, Pedro Muñoz Aburto, quien sostuvo que el bono mencionado se materializa en 50.000 pesos que se entregan a las personas que se acogen a jubilación cuya tasa de reemplazo ha sido baja, siendo perjudicados en sus cotizaciones previsionales en el cambio que se hizo durante el año 1981. Es el bono postlaboral, que es el, son 50.000 pesos que se le entregan a todas aquellas, aquellas personas que se acogen a jubilación y que la tasa de reemplazo ha sido baja y ellos fueron perjudicados en sus cotizaciones previsionales en el cambio que se hizo en el año 81 desde el antiguo sistema al nuevo sistema de la AFP. Como habían muchos funcionarios públicos que no habían podido hacer uso de este bono postlaboral por una información errónea que se le entregó, ya que se les dijo a algunos de ellos que podían, que para acceder a este beneficio ellos tenían que pensionarse primero, y eso no es así, sino que ellos durante la tramitación de la jubilación tienen que solicitar este beneficio, o sea, antes que se le conceda la pensión. Como hay una cantidad significativa de chilenas y chilenos que no están gozando de este beneficio de los 50.000 pesos, una serie de parlamentarios, entre los cuales estoy yo, le pedimos al gobierno que reparara este error o esta injusticia enviando un proyecto de ley. En la misma línea, el legislador Pedro Muñoz Aburto señaló que el gobierno de Sebastián Piñera cumplió enviando la iniciativa a la Comisión de Trabajo, una reivindicación a juicio del senador sentida hace años por los funcionarios públicos que quieren acceder a este beneficio. El gobierno ha cumplido, envió este proyecto de ley que va a permitir que todas aquellas personas que se jubilaron, que no pudieron impetrar este beneficio de los 50.000 pesos, lo puedan hacer
de conformidad a este proyecto. Este proyecto se aprobó en la Comisión de Trabajo, va a ir ahora a la Comisión de Hacienda, después queda para indicaciones y esperamos que en el mes de octubre este proyecto esté totalmente tramitado. Esta es una reivindicación planteada y muy sentida por los funcionarios públicos de hace ya un par de años atrás, que quieren acceder a estos 50.000 pesos y no pueden, porque ellos, estando jubilados, hicieron uso de este, pidieron este beneficio y no les fue concedido, porque la ley dice que para solicitar los 50.000 pesos hay que hacerlo durante la tramitación de su pensión de vejez y no después. Con dicha aprobación, ahora corresponde que el proyecto de ley sea analizado por la Comisión de Hacienda antes de ser discutido y votado en la sala del Senado. Trabajo legislativo de la Comisión de Relaciones Exteriores durante el mes de septiembre. Aquí está. De manera unánime fue respaldado el proyecto de acuerdo que aprueba el convenio entre la República de Chile y la República de Honduras sobre reciprocidad en el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares. Este instrumento reconoce los vínculos de amistad entre ambos países y recoge además el interés de ambas partes de permitir, sobre la base de un tratamiento recíproco, el ejercicio de un trabajo remunerado a los familiares dependientes a cargo del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las misiones diplomáticas y consulares. Con ello se facilita la vida familiar de dichos funcionarios y se establece un marco jurídico que mejora sus condiciones de vida, haciendo posible asimismo una mayor integración entre las sociedades de Chile y Honduras. Así lo explicó el legislador Juan Pablo Letelier, presidente de la Instancia de Relaciones Exteriores, quien sostuvo que el Parlamento chileno junto con la Cancillería han ido despachando un conjunto de normas que dicen relación con la facultad de que los familiares de diplomáticos de nuestro país puedan ejercer una profesión y trabajar en el extranjero, una excepción y gesto de amistad que Chile ha firmado con 30 países. El Parlamento chileno junto con la Cancillería hemos ido despachando un conjunto de normas que dicen relación a la facultad de que los familiares de diplomáticos en nuestro país puedan ejercer una profesión y que puedan trabajar. La regulación de la relación consular y diplomática corresponde a los convenios de Viena. Y lo que se hace es tratados bilaterales para generar una excepción a esos convenios de Viena. ¿Por qué se hace? Porque en los convenios de Viena se establece ciertos privilegios para las personas que acompañan a los diplomáticos, que también se les da ese rango, ciertas inmunidades administrativas, civiles, incluso penales en cierto ámbito, y por ello se necesita una excepción, porque el criterio general es que los diplomáticos no trabajan ni sus familiares en el país donde están sirviendo. Esta es una excepción. Chile lo ha firmado con 35 países. Hoy el acuerdo con Honduras es el último que estaba pendiente para la zona centroamericana. Para nosotros es muy importante aprobar esto porque dice relación a excepciones y gestos de amistad y de cercanía que tenemos con otros países del mundo, por cierto, pero en particular en América Latina, en este caso específicamente en Centroamérica. El legislador del Partido Socialista precisó que la Comisión de Relaciones Exteriores lo aprobó por unanimidad de sus integrantes y se comenzó a explorar cómo se puede ir estudiando un marco más global de excepción para todos los países de América Latina, particularmente para las naciones de UNASUR. Se aprobó en forma unánime y se comenzó a explorar cómo se puede ir estudiando un marco más global de excepción para todos los países de América Latina y en particular los países de UNASUR, que es donde creemos que deberíamos avanzar. De esta manera, la iniciativa que aprueba el acuerdo entre la República de Chile y la República de Honduras sobre reciprocidad en el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, suscrito en Santiago el 15 de noviembre de 2011, pasará a la sala de sesiones para ser analizado por el Pleno de los Legisladores. La Comisión de Transporte y Telecomunicaciones se despachó el proyecto que modifica la ley 20.599 sobre la instalación de torres soporte de antenas emisoras. Aquí está.
Con la presencia del subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Aton, los senadores miembros de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones despacharon el proyecto en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.599 que regula la instalación de torres de soporte de antenas emisoras. En términos generales, el texto legal consiste en que ante la falta de acuerdo de los operadores por el monto de las colocalizaciones de las antenas, la Corte Suprema defina el árbitro de la controversia. También se faculta a la Subsecretaría de Telecomunicaciones a velar por el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el proyecto. Así lo explicó el senador de Renovación Nacional, representante de la región de Valparaíso y presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, Francisco Chaguán, asegurando que quedaron salvaguardadas las atribuciones de dicha subsecretaría en esta materia. Finalmente pudimos despachar completamente el proyecto de antenas, que permitió reponer una facultad que tenía la Subsecretaría de Telecomunicaciones en términos de, entre otras materias, proteger a los usuarios y generar instancias que permitieran asegurar el cumplimiento de las normas. Esta es una materia que en el proyecto largo de antenas de celulares, por una omisión del Ejecutivo, se había cercenado esta facultad a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y en virtud de este proyecto express se logró reponer para los efectos de que esté plenamente vigente la ley de antenas celulares y también esté salvaguardada las facultades de la Superintendencia de Telecomunicaciones respecto a esta materia. Hoy día tenemos un marco regulatorio nuevo en materia de antenas de celular que va a permitir empoderar a la ciudadanía respecto de la ubicación de las antenas de celulares. Va a haber una mayor consulta no solamente a los vecinos directamente impactados, también a los consejos municipales, van a haber compensaciones a los mismos vecinos afectados. También se establece en virtud de la ley larga de antenas de celulares la posibilidad de establecer incentivos de mimetización. También vamos a tener una de las normas de emisiones más restrictivas en el mundo en materia de emisiones electromagnéticas por parte de las antenas celulares. Y esto, el proyecto express, simplemente venía a reponer una facultad que tenía la Superintendencia que había sido omitida en el texto original por algún inconveniente de redacción de la indicación del gobierno. Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana, representante de la región de Coquimbo y miembro de esa instancia legislativa, Jorge Pizarro, dijo que se superaron algunas omisiones en el proyecto que modifica la ley 20.599, que regula la instalación de torres soporte de antenas emisoras. Finalmente ya terminamos con el proceso completo, porque en realidad había un par de omisiones del proyecto que es el conocido por la opinión pública. Y una de ellas bastante importante porque había quedado fuera la facultad que tiene la Subsecretaría de Telecomunicaciones para proteger los derechos de los consumidores cuando hacen reclamos por la falla en los servicios públicos de telecomunicaciones. Y eso creemos que es positivo y esperamos sacarlo, ojalá, el próximo martes desde la tabla. Así que es una buena, medida, incorporar ese inciso y darle las facultades a la Subtel para proteger los derechos de los usuarios. Cabe mencionar además que dicho texto legal potencia las facultades de los gobiernos locales junto al rol de los vecinos en el proceso de autorización e instalación de torres soporte de antenas, permitiendo la definición local de zonas preferentes en sus comunas. El legislador Patricio Walker presentó la campaña comunicacional de protección integral a los menores de edad. Si tocan a un niño, me tocan a mí me toca. Esta iniciativa fue impulsada por el legislador de la región de Aysén en conjunto con la Fundación para la Confianza y la UNICEF. Los invitamos a verla. Si tocan a un niño, me tocan a mí. A mí me toca, es el nombre de la campaña comunicacional impulsada por el senador de la Democracia Cristiana, Patricio Walker, en conjunto con la Fundación para la Confianza y la UNICEF, que fue presentada a los medios de comunicación y difundida en las redes sociales. Dicho acto contó con la presencia del legislador y de los rostros que participaron en la iniciativa. La campaña se compone de una serie de spots que pretenden generar adhesión para el impulso de una agenda legislativa que persigue la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, esfuerzo al que también se unieron la Corporación Opción y el Bloque por la Infancia. En la oportunidad, el senador de la Democracia Cristiana, Patricio Walker, manifestó sentirse
contento por tener en la campaña a personas con una credibilidad importante en el mundo de las comunicaciones, agregando que como sociedad chilena hay que privilegiar la protección de los niños chilenos víctimas de abusos. La primera vez que presenté un proyecto de ley y lo presentamos a la opinión pública para pedir urgencia al gobierno de la época, había una sola radio. Hoy día me siento muy contento que tengamos al mundo de las comunicaciones, a gente muy creíble, sumado a esta campaña para pedir que efectivamente como sociedad chilena prioricemos el tema de los niños. El año pasado hubo 21.000 denuncias por delitos sexuales, de los cuales 16.000 de las víctimas fueron niños. Y por cada caso que se denuncia, hay 8 que no se denuncian. Cada 33 minutos hay un abuso sexual en Chile. No podemos permanecer pasivos de brazos cruzados. Por eso queremos pedirle a toda la gente que se suma a esta campaña, retuiteando. Queremos pedirle al gobierno que le dé urgencia a la creación de un defensor de los derechos del niño, para que tengamos una instancia autónoma, que sea un Pepe Grillo, que sea capaz de poner el dedo en la llaga para exigir que se respeten los derechos de los niños en Chile. Opinión similar expresó José Andrés Murillo, presidente de la Fundación para la Confianza, quien sostuvo que esta campaña pretende transformarse en la voz de aquellos menores que han sido invisibilizados y silenciados hace mucho tiempo por sus agresores. Esta campaña es una manera de transformarnos en voz de aquellos que han sido invisibilizados, que han sido silenciados durante mucho tiempo. No hay que olvidarse que infancia significa sin voz, sin posibilidad de representar, de tener representación en el espacio público, y nosotros lo que estamos haciendo es simplemente transformándonos en voz de aquellos que no tienen voz. Ante el aumento en las denuncias y las develaciones de abuso sexual infantil en nuestro país, en realidad que nosotros sabíamos que existía, pero que se invisibilizaba, cabe la posibilidad de asustarnos o de no creer. La verdad es que nosotros no queremos ni asustar ni crear una sociedad paranoica, pero tampoco crear una sociedad en la que no se le crea a los niños. Al contrario, queremos crear un mundo confiable, amigable para los niños, porque sabemos que un mundo confiable y amigable para los niños es un mundo confiable y amigable para todos nosotros. Por su parte, la actriz Catherine Zalozny sostuvo que el tema del abuso sexual infantil está en la contingencia de nuestro país, por lo que hay que denunciarlo para poner fin a este tipo de hechos. La animadora de televisión agregó que para ella ser parte de esta campaña es un privilegio. El tema del abuso sexual infantil hoy día está en la contingencia, está en el diálogo permanente de nuestra sociedad, está en las casas, gracias a Dios. Ojalá no volver a escuchar qué es lo que está pasando en Chile hoy. Perdón, este es un tema que siempre ha estado presente en las casas, en nuestra sociedad, silenciado, y hoy día la gente ya está denunciando, la gente está debatiendo sobre el tema, la gente ya no quiere ser ignorante frente a un flagelo tan doloroso y tan duro como es el abuso sexual infantil. Ser parte de esta campaña a través de la Fundación para la Confianza, con la que estoy colaborando ya hace bastante tiempo, para mí es un privilegio. Ser parte de esta campaña a mí me toca, porque a mí también me tocó. La verdad es devolver la mano, es hacer justicia por tantos niños y niñas que han sido abusados en el país, por abrir conciencias, por crear una red de protección, no solo al interior de los hogares con este mensaje que queremos transmitir, sino crear una red de contención social. Mientras que el actor y embajador de la UNICEF en Chile, Benjamín Vicuña, precisó que es fundamental esta campaña en nuestro país, porque busca sensibilizar a la población respecto de este tipo de abusos. Un tema que conmueve a su juicio, sobre todo por las denuncias conocidas. El actor insistió en que los padres deben confiar en lo que le dicen sus niños. Es fundamental esta campaña, lo que busca es sensibilizar a la población, a toda la gente con los delitos de abusos sexuales a menores. Es una campaña que urge sensibilizar a la población, al país. Es un tema que realmente nos conmueve y nos moviliza, tanto como padres, como hijos, ¿verdad? Y tenemos cifras que son realmente escandalosas, como los 16.000 casos anuales de denuncia. De cada persona que denuncia hay otros 8 niños que se callan. El silencio es el verdadero cómplice de este delito, y por lo mismo esta campaña urge, por lo mismo los medios son tan importantes. También comunicar con mucha fuerza y énfasis a los padres a creerle. Hay que creer, confiar
en lo que dicen los niños jamás van a inventar ni mentir sobre una historia con connotación sexual. Por lo tanto, un llamado a los padres, tengan confianza, puedan hablar de estos temas, no esconder las cosas debajo de la alfombra, ¿verdad?, como es de costumbre, sino que poder enfrentarlo con madurez y así también como país crecer. Finalmente, la actriz de teatro y televisión Claudia Pérez señaló que el país tiene una deuda con la infancia, por lo que esta campaña es un llamado a la sociedad para que como país nos hagamos cargo de los niños y sus problemas. Yo creo que el país tiene una gran deuda con la infancia, si no es un primer paso, porque hay muchas organizaciones que están trabajando en el tema de infancia, explotación sexual y abuso también. Es uno de los primeros pasos y un llamado también a la sociedad, a la política, que se haga cargo de los niños, que aunque no sean votantes, son niños que necesitan una mano, necesitamos una red de protección de la infancia en la totalidad, no solamente casos aislados. Agradecer que estén acá, que sea un llamado a la sensibilización de la sociedad y que nos hagamos cargo, que los niños no mienten, que los niños también tienen voz, si no tienen voto, tienen voz, y que les creamos, que a los padres, a las casas, a la sociedad, a los políticos, a todos los entes sociales, en todos los escenarios, que los niños son parte de nosotros y nosotros somos los responsables de protegerlos. La campaña consiste en una serie de spots donde se resalta la necesidad de darle un impulso a esta agenda legislativa y a los mecanismos para prevenir y combatir el abuso sexual infantil a través de información entregada por Rostros de Televisión, quienes aportan antecedentes sobre la falta de recursos para los peritajes en casos de abuso sexual contra menores de edad, la necesidad de una ley que declare imprescriptibles los delitos sexuales contra menores, la importancia de creer en las declaraciones de los niños y la necesidad de que hechos como estos no pasen inadvertidos. La legisladora de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, instó al gobierno de Sebastián Piñera a poner urgencia al proyecto de ley que otorga locomoción gratuita hacia los locales de votación en los días de comicios electorales. Los detalles de esta información en la siguiente nota. Acompañada por diversos candidatos a alcaldes y concejales de la Concertación, la senadora de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, instó a la administración de Sebastián Piñera a que patrocine y ponga urgencia al proyecto de ley que busca proporcionar locomoción colectiva gratuita hacia los locales de votación en los días de los comicios electorales. La legisladora por la región metropolitana, Soledad Alvear, solicitó al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, que otorgue urgencia a mencionada pieza legislativa que dispone el derecho a usar medios de transportes para el traslado en el día de las elecciones municipales, idea que fue compartida por el senador de Renovación Nacional, presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, Francisco Chaguán. Así lo explicó la legisladora Soledad Alvear, quien sostuvo que hace un tiempo presentó un proyecto de ley en esta línea con el senador Francisco Chaguán, con una serie de indicaciones, considerando que ahora el voto es voluntario, como por ejemplo la inclusión en las mallas curriculares de los colegios para la asignatura de educación cívica, la locomoción gratuita, la existencia de guarderías para que las madres puedan asistir a votar tranquilas y la existencia de incentivos de parte de los empleadores para sus trabajadores, para que ellos ejerzan sus derechos ciudadanos. Junto con el senador Francisco Chaguán presentamos un proyecto de ley muy importante que habíamos conversado con algunos de ustedes en una ocasión anterior y que habíamos presentado hace tiempo atrás cuando discutimos el proyecto de ley sobre voto voluntario e inscripción voluntaria, inscripción automática, perdón. En esa ocasión planteamos y presenté una indicación para que, dado que introducíamos el voto voluntario, debíamos tener incorporado en el currículum de la educación media en nuestro país la educación cívica, porque si teníamos voto voluntario era importante que el voto fuera informado. En segundo lugar, que era importante el poder contar con locomoción el día de las elecciones gratuita, de manera tal de que todos y todas los electores que quisieran sufragar pudiesen hacerlo. Planteamos también en la indicación que pudiesen existir ese día una guardería en cada local
de manera tal que las madres pudiesen ir a votar con sus chicos pequeños, sus huevitas, y pudiesen dejarlas en un lugar bien cuidadas, de manera tal de poder sufragar tranquilas. Y en la misma línea, la senadora integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Soledad Alvear, manifestó que es fundamental la existencia del transporte gratuito para los días de votación de octubre próximo, ya que el costo para algunas personas es alto, dejándolas sin la posibilidad de manifestar su voto en pleno derecho. Nos parece fundamental el hecho de que exista locomoción colectiva. Imagínese lo que significa para una familia en donde existe un ingreso mínimo en toda esa familia y existe o el marido o la pareja, su señora que tiene derecho a voto, dos, tres, cuatro hijos, el pago de la locomoción ese día. Y esa familia, todos quieren ir a votar, pero el costo de la locomoción es tan alto que aún queriendo ir a votar, no lo pueden hacer. Y eso es completamente injusto. Atenta contra el principio de igualdad ante la ley, porque una persona que tiene los recursos económicos y que vive en otra comuna, o en la misma comuna, porque en la comuna de Las Condes, o en la comuna de Barnechea, donde hay un porcentaje muy alto de personas que tienen ingresos económicos y pertenecen al sector ABC1, en esas mismas comunas hay sectores vulnerables. Queremos que todas las personas que quieran votar lo puedan hacer. Es fundamental que el gobierno le dé la urgencia debida para que este proyecto entre a regir antes de las elecciones municipales, para que todos los chilenos y chilenas que quieran votar el próximo mes de octubre en las elecciones municipales puedan hacerlo. Cabe precisar que en las últimas horas la legisladora Soledad Alvear junto a su par Francisco Chaguán se reunieron con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones Pedro Pablo Rasuriz, quien les aseguró que el gobierno estudiará una fórmula para facilitar la participación ciudadana en las próximas elecciones. En el marco del lanzamiento del libro Retrato de la Desigualdad en Chile, realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional, el presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, llamó a la clase dirigente a incorporar este tema en el centro de las políticas públicas. Aquí está la información. Hasta la sala de sesiones de las oficinas del Senado en Santiago llegó el presidente de la corporación, Camilo Escalona Medina, para participar en la presentación del libro Retrato de la Desigualdad en Chile, realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Cámara Alta. En la oportunidad, la máxima autoridad legislativa del país instó a la clase política a poner esta materia en el centro de los objetivos de Chile para las próximas décadas. Cabe consignar que el lanzamiento del texto contó con la presencia del expresidente de la República, Patricio Elwin, los senadores Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ignacio Walker y Hossain Sabbah, diputados, exministros y profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional. A juicio del presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, la obra realizada por la Biblioteca del Congreso Nacional muestra que el desafío de las próximas décadas es reducir la desigualdad y establecer una sociedad con justicia que genere armonía. El desafío de las próximas décadas en Chile es reducir la desigualdad y establecer una sociedad con justicia que efectivamente genere las condiciones de armonía que impidan una fractura en nuestra convivencia. Hoy tenemos que asumir que ese es el desafío. En los últimos 30 o 40 años podemos distinguir el gran desafío de los 80, la recuperación de la democracia. Luego, en los 90, la superación de la pobreza y su reducción. Y ahora yo creo que el tema de la desigualdad se ha instalado ahí en el centro del escenario. Y como dije, los cimientos del edificio que hemos construido están afectados por estas raíces que pueden llegar a alterar las bases mismas de nuestra comunidad nacional. Y en consecuencia hay que generar una inyección de hormigón en la base misma de nuestra sociedad, con el propósito de restablecer la solidez necesaria
para seguir construyendo el edificio que hemos llevado adelante con el esfuerzo de todos los chilenos y chilenas. Cabe recordar que el titular de la corporación, Camilo Escalona Medina, encargó a un grupo de especialistas de la Biblioteca del Congreso Nacional un estudio sobre algunos aspectos de la desigualdad en Chile, con el propósito necesario e inescapable, a su juicio, de contribuir a una reflexión sobre la envergadura de las brechas que separan a los chilenos y así asumir cabalmente la profundidad y magnitud del escenario de la desigualdad sobre el que reposa la evolución de la sociedad chilena en el futuro inmediato. Un texto que constituye un aporte para el país, aseguró el legislador de la Democracia Cristiana Eduardo Frei Ruiz Tagle, presente en el lanzamiento, quien agregó que la obra muestra detalladamente la realidad de la desigualdad en nuestro país. Lo más importante que concluye todo este esfuerzo que ha alcanzado el presidente del Senado y que ha trabajado la Biblioteca del Congreso con un gran esfuerzo y una gran muestra de la capacidad para mostrar toda la realidad de la desigualdad en Chile. Demuestra que en los años 90 el gran tema fue disminuir los índices de pobreza y de indigencia en Chile. Y hoy día la gran tarea del siglo XXI es la desigualdad. Y si no somos capaces de enfrentarla con fuerza en los próximos años, vamos a tener estallidos sociales permanentes en la sociedad chilena y una bajo cotización de todas las instituciones del Estado. Así que creo que es un gran esfuerzo y un gran aporte a un tema crucial para Chile de hoy día. Cabe destacar que el texto Retrato de la Desigualdad en Chile fue comentado en su presentación por el exdirector de presupuesto del gobierno de la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, Alberto Arenas, y por el exdirector del Departamento de Economía de la OCDE, Klaus Schmidt Hebel. De esta manera concluimos este resumen informativo correspondiente al mes de septiembre del año 2012. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por haberse informado con nosotros. Agradecemos el trabajo de nuestros camarógrafos, asistentes editores y periodistas que llevaron a ustedes el trabajo legislativo de nuestros senadores, desarrollado tanto en el Congreso Nacional en Valparaíso como en las oficinas del Senado en Santiago. Gracias por su sintonía y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad.